¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Fren Salazar de aquí de Arreglos de Poca M. En esta ocasión pues quiero compartir con ustedes este video acerca de la Yamaha DTX versión 2.0. Nunca la he usado, estaba limpiando por ahí algunas cosas y me la encontré. Este fue un obsequio de un amigo que me la regaló, que ya no le tenía uso. Y me la regaló pues para ver qué uso yo le podría obtener. Entonces yo nunca he explorado los sonidos, no sé qué sonidos tiene. Estuve dándole más o menos una caladita ahorita para calar el sonido. Y ahorita pues vamos a explorar juntos qué sonidos tiene y ustedes ya deciden si podemos rescatar algunos samples de esta máquina para agregarlos a la colección de samples que tenemos por ahí. Como les digo de antemano, yo nunca he usado este tipo de máquinas. Si alguien por ahí ha usado esta máquina, esta Yamaha, y sabe más o menos los funcionamientos, pues le agradeceríamos que nos comentara aquí abajito cuál es su opinión o cuál es la opinión de ustedes acerca de esta máquina. Vamos a explorar los sonidos. Voy a empezar ahorita a usar vamos a usar el kick, el pedal, para ver qué pedales tiene, samples, qué sonidos nos podrían servir para nuestras próximas producciones. Y ustedes pues ya juzgan y ya dicen que sí o no. Así es que vamos a la máquina, vamos a explorar los sonidos, qué sonidos tiene, y los vamos a ir escuchando por ahí poco a poco, ¿ok? Pero antes, pues, si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, suscríbete, dale like a este video, compártelo con tus camaradas, y por supuesto, sígueme en mis redes sociales, Instagram, Arreglos de Poca M, en Facebook, Arreglos de Poca M, y en Snapchat también, pues, Arreglos de Poca M. Así es que vamos a explorar la máquina, ¿ok? Ok, pues vamos a empezar ahora con el kit número uno para ver qué bombo tiene. Tiene un bombo un poquito acústico, como lo dice aquí. Y a ver, vamos a ver el otro kick. Está parecido. Este está más electrónico. Lo único que a veces como que no me gusta es el reverb que tiene el bombo. No sé si los demás estén también así. Parece que sí, que todos tienen el mismo reverb. Está medio electro, ¿no? Es como más calladón, más rockero. Este es como más sequito, como para el estilo de hip hop, algo así. Bueno, este es más para efectos. Ahí no tiene nada. Ah, ese suena bien, ese también como para hip hop, algo así. Algo raro, hay una botella. Órale. Ese está medio singular. Órale, algo muy electrónico. De aquí puedo sacar algún sample para, incluso para hacer algunos efectos, ¿no? Para algunas presentaciones. Está medio paniqueado. De reggae, este es como un kick de reggae acústico. Oh, suena bien ese acústico. Nada más que lo que no me gusta es el reverb. Si alguien sabe cómo quitar el reverb a la máquina, que me diga más o menos, porque estaría bien si estuviera más sequito. Órale, ese suena bien también. Unas zapatillas. Órale. Dance. Más como más para electrónico. No tiene nada. Soy otra vez como acústico ahí. Como tambora, ¿no? Como una tambora. Acústico también, es lo mismo. Como rock. De hip hop también. Ese suena bien. Órale, ese suena bien. Ese también, como estilo country. El de rock, ese también está más o menos. Órale. Ese de estudio. Tengan en cuenta que esta máquina yo nunca la había explorado, hasta ahorita la estoy explorando con todos ustedes. Y realmente pues de repente tiene algunos kicks, algunos bombos buenos.
Más que como ya está viejita la máquina, de repente yo creo que había unas programaciones ahí que de repente no salen unos sonidos. El mundo. Órale, ese suena bonito. Nada más que me gustaría que no tuviera el reverb. Que sonara más sequito. Y ese estaría bueno. Ya también. Ese también suena bien. Bueno, creo que son 64 bancos los que tiene esta Yamaha. Y pues de ahí me gustaron algunos, que será unos 5 o 6 kicks que se pueden utilizar para samplear. A ver, ahora vamos a utilizar lo que es los tambores. Aquí tengo en este palo está los tambores. A ver cómo, qué tal. Órale, suena bien ese. Más o menos es electrónico como rock. Como acústico. Ahí no tiene nada, no sé por qué. Unas botellas. Nada. Electrónico. Órale. Suena bien esta tarola, ¿eh? A ver, esta. Tambores acústicos. Es como para efectos. Órale. Un carro. Y unas zapatillas. Solamente tiene el kick ahí, no sé qué. ¡Órale! Unos electrónicos suenan bien, ¿eh? A lo mejor sampleamos estos electrónicos. Suenan muy bien, ¿eh? Ahí no tiene nada. Estos acústicos también suenan bien. Parecidos a los de la SPD30. Más o menos ese también. Ay, se cayó. Eso suena también. Es como electrónico también, como rockero. Órale. Ese suena muy bien, ¿eh? Voy a tener que samplear este sonido. Ahí no hay nada. Como a otro acústico. Las tarolas suenan bien, los timbales. Esos timbales. Me gusta cómo suenan. Sinfonía. Suenan bien también ese. Otro acústico parecido a los demás. Otra tarola, es timbal. Más acústicos. Eso suena bien. Diferente. Suena bien, diferente. Bueno, definitivamente como electrónicos me gustaron ¿cuál fue el que vimos? Me gustó el. Este suena bien. Me gusta. Definitivamente tengo que ampliar ese. Había otro. ¿Dónde lo vi? Por aquí debe estar, por aquí debe estar, porque. Este. Creo que es parecido al otro, pero. De todo modo, lo vas a ampliar ese también. Me gusta. Había otro más que me gustó.
creo que vienen siendo parecidos los mismos. Como que se repiten los... Este timbal. Está muy bueno, ¿eh? Lo voy a samplear también este. Este está bueno. En realidad son como dos o tres electrónicos que voy a samplear. Este está bueno. Ahora vamos a calar las tarolas, a ver qué tal las tarolas. Como que la sensibilidad no está muy acá. Suena bien, ¿eh? Como para baladas. Además tendríamos que cambiar la sensibilidad aquí en la máquina tal vez porque... Está bien. Tiene buenas tarolas. Ahora. Está buena. Más o menos. Percusión. Ahí está. Bueno, pues creo que todos... Bueno, pues creo que son todos los sonidos. Bueno, tiene más que nada los que están más... Algunos más agudos, algunos medios graves y otros más graves, dependiendo cómo vaya la afinación de cada tambor, pero más que nada creo que son básicamente los más esenciales. Pues ahí está, amigos, la Yamaha DTX 2.2, más o menos un poco de la exploración que le hicimos a esta máquina. Como les digo, yo nunca he trabajado con esta máquina. Hay algunos sonidos que sí me gustaron, que tal vez los voy a samplear. Y pues ustedes déjenme en sus comentarios qué les pareció esta exploración que le estábamos haciendo a esta máquina, si le gustaron los sonidos o no les gustaron los sonidos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Alguien tiene esta máquina? ¿Alguien la ha usado antes? Díganme en los comentarios qué les parece. Entonces, denle like a este video. Si eres nuevo en este canal, pues por supuesto te invito a que te suscribas. Muchas gracias por ver este video. Síganme en mis redes sociales, Instagram, Arreglos de Poca M, en Facebook, Arreglos de Poca M. Y por ahí tengo también otra máquina Alesis que vamos a explorar. Esa ya la había usado antes, pero realmente nunca la he expuesto aquí en mi canal de YouTube. Ya tengo tiempecito con aquella máquina también que no la he usado. Es tal vez algunos 8 años y ahí está guardada. Pero vamos a explorarla en el próximo video a ver qué les parece. Así es que, por lo pronto, gracias por mirar este video. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Bye.